Boletín número 3. Capacitación docente en inteligencia artificial. Al finalizar el primer trimestre, los docentes fueron capacitados en dos temas. El primero fueron las nuevas herramientas de la inteligencia artificial que les permitirán transmitir a los estudiantes los beneficios para realizar el buen uso de las mismas. El segundo tema abordado fue el análisis de aspectos legales relevantes para el quehacer docente. Jornada de integración de tercero de secundaria. El día martes 9 de mayo se llevó a cabo la jornada de tercero de secundaria, logrando en esta la integración y un adecuado relacionamiento entre paralelos. Los estudiantes presentaron un acto bajo la temática circo. Hora cívica, Día de la Familia. El 15 de mayo, los estudiantes de primero de primaria presentaron la hora cívica en conmemoración al Día de la Familia. La canción y la presentación en inglés conmovió a sus compañeros y docentes presentes. Participación a la Feria Matemática para Todos. Como parte del proyecto Matemática Montessori para Todos, con los estudiantes de cuarto de secundaria, se realizó la visita a la Feria Matemática organizada por la Universidad Mayor de San Andrés. Los estudiantes observaron las diferentes aplicaciones de la matemática para realizar el proyecto de la aplicación de las matemáticas de manera natural en un contexto cotidiano. Planetario Dr. Max Schreyer. Como parte del proyecto Los científicos más influyentes del mundo, los estudiantes de tercero de secundaria visitaron el planetario Dr. Max Schreyer en la Universidad Mayor de San Andrés, con el objetivo de aprender sobre astronomía y astrofísica, y un experto en el área respondió a sus preguntas de manera clara y enriquecedora. Character Counts, actividad Árbol de la Bondad. Durante el primer trimestre, el nivel inicial realizó el proyecto El Árbol de la Bondad, parte del proyecto de valores Character Counts. En una primera parte, se mostró y trabajó con el canguro Karina, que identifica este valor. En una segunda parte, se trabajó sobre la importancia del valor de la bondad en el colegio y en nuestra comunidad. En una tercera parte, los niños indicaron el acto de bondad que realizaron en el aula. Transformación de la comida chatarra a una comida saludable. En parejas, los niños de tercero de primaria realizaron una exposición explicando los grupos de alimentos que tiene una comida chatarra y cómo pueden transformarla en una comida saludable y equilibrada. Lograron identificar cada grupo de alimentos en sus alimentos diarios.
la familia. Después de 3 años, el 20 de mayo se festejó el Día de la Familia en nuestra institución. Fue un día de integración, de deporte y degustación de comida. Semana Montessori. El 22 de mayo se llevó a cabo la inauguración de la Semana Montessori, con el tradicional bautizo de colores para los estudiantes y docentes nuevos, y los estudiantes de la promoción fueron los anfitriones. En los días posteriores, los recreos fueron escenarios de diferentes concursos deportivos, lúdicos y de conocimientos, donde los integrantes de los diferentes colores participaron con entusiasmo y esfuerzo para lograr la victoria de su color. Finalmente, el viernes 26, se cerró esta divertida semana con concursos de baile, coro, barra, mascotas y con actividades tradicionales en las que participaron estudiantes, profesores y exalumnos, logrando coronar al color amarillo como el campeón 2023. Donaciones campaña del Gobierno Municipal de La Paz y Remar Bolivia. El lunes 29 y martes 30 de mayo se entregó la donación de materiales didácticos, ropa usada, 798 prendas de vestir y víveres, 88 ítems, para las campañas La Paz te abriga del Gobierno Municipal de La Paz y las Casas Remar Bolivia. Los estudiantes de cuarto de secundaria y el Departamento de Psicología realizaron la clasificación e inventariado de todo lo recolectado. Campaña Tapitas por un Niño Feliz. Una de las actividades de la semana aniversario fue la recolección de tapitas de plástico como parte de los concursos de la Semana Montessori. Cada color aportó con grandes cantidades de tapitas, 221 kilogramos en total, las cuales posteriormente fueron entregadas a los voluntarios contra el cáncer infantil. Disección de corazón de res. En la materia de biología, los estudiantes de segundo de secundaria, bajo el contenido sistema circulatorio, realizaron una disección del corazón de res en el laboratorio de ciencias. Identificaron las partes externas e internas del corazón y aprendieron a realizar un informe de laboratorio. Hornos solares ecológicos. En la materia de biología, los estudiantes de cuarto de secundaria, bajo el contenido cambio climático, construyeron hornos solares para calentar sus almuerzos, como una alternativa ejemplificadora para disminuir los gases efecto invernadero que producen los microondas. Concientizar sobre la importancia de mitigar el impacto ambiental negativo que genera la contaminación de la basura urbana es el objetivo de la materia de biología en el segundo de secundaria. Los estudiantes trabajaron el contenido lombricultura. Para reciclar la basura orgánica, utilizaron las lombrices californianas transformando la basura orgánica en humus.
Orientación vocacional. Feria de Universidades. El 5 de mayo se realizó la primera Feria de Universidades Montessori. Fueron invitadas 17 universidades extranjeras y 9 nacionales. De manera simultánea, hubieron 4 exposiciones virtuales de universidades extranjeras. La actividad tuvo una concurrencia de 200 personas entre estudiantes de colegios invitados, padres de familia y estudiantes de la promoción y prepromoción del colegio. Esta actividad les permite a los estudiantes conocer la oferta académica, el proceso de admisión y la oferta de becas de una variedad de universidades. Visita de la Universidad Privada de Santa Cruz. El 23 de mayo, la Universidad Privada de Santa Cruz presentó su oferta académica y programa de becas. Los representantes hicieron hincapié sobre los beneficios de estudiar en esta universidad y explicaron con detenimiento las posibilidades de realizar intercambios en el exterior. Visita de la empresa Extudia. El 30 de mayo, los representantes de la empresa Extudia les explicaron a los estudiantes sobre el proceso de admisión para estudiar en el extranjero. Se brindó un listado con todos los requisitos, exámenes, certificados y cartas que deben reunir para postular a las diferentes universidades.